Oficialmente ya estamos en primavera, una estación donde el día se alarga más rápidamente, aunque también puede ser un calvario para las personas alérgicas si no se toman medidas. La Sociedad Española de Alergología advierte que esta primavera va a ser complicada para los alérgicos. Hoy hablamos de este tema y también de adicciones. Bienvenidos a los informativos de FECOBA Televisión. La enfermera alcoyana Nuria Domènech ha entrado a formar parte del grupo de investigadores de la Organización Europea de Enfermería Oncológica. El lema "Respira bien, duerme mejor, es salud" ha servido este año para conmemorar el Día Mundial del Sueño. Los trastornos del sueño afectan a un 30% de la población. El consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias se ha analizado en una jornada con expertos celebrada en el Centro Superior de Salud Pública. Estornudos, lagrimeo, exceso de mucosidad son algunos de los síntomas que nos indican que estamos ante una alergia. Los expertos advierten que esta primavera se presenta complicada. Además, solo el 10% de los alérgicos lo es a un solo polen. Sí, soy alérgica. Al polen, a muchas cosas. Al polvo, al polen, a la humedad. Esas son las tres cosas principales. Pero hay que vacunarse un par de meses antes de que venga el polen. Cuando viene ahora el polen, yo un poquito lo paso mal porque llevo gafas estas con filtro y eso para el tema ese. Las concentraciones de gramíneas este año serán superiores a las del año pasado y duplicarán a las de 2012. Estas son las previsiones que realiza la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que recuerda que desarrollamos alergia a lo que estamos expuestos. Pero, ¿cuáles son las medidas que recomiendan los profesionales? Habría que distinguir un poco qué polen es. Pero bueno, como recomendación general, por las mañanas y por las noches, que cuando los polen están más en auge, cerrar las ventanas. Durante el día, pues que si tienen molestias oculares, que utilicen gafas de sol. En cada hospital hay diseñada, los laboratorios han diseñado una serie de extractos alergénicos que los piden los médicos, dependiendo del sitio donde vivas. No es lo mismo vivir aquí que en Madrid, porque en Madrid te afectan unas cosas y aquí otras. Si la primavera es soleada y ventosa, será mala para los enfermos alérgicos a los pólenes. Y esa es una primavera pues húmeda, lluviosa y demás, en general será buena. La persona que es alérgica o que se hace alérgica a un determinado polen, en principio va a ser alérgica a ese determinado polen durante toda la vida. Bien, es verdad que las alergias van aumentando conforme pasan los años. La persona alérgica a un determinado polen, con las medidas terapéuticas adecuadas, entre las cuales está la vacuna, lo que podemos es convertirlos en tolerantes. La enfermera alcoyana Nuria Domènech ha sido seleccionada para formar parte de un equipo de investigación de la Organización Europea de Enfermería Oncológica. Hemos hablado con ella en una entrevista y nos ha contado qué objetivos tiene esta organización y qué supone formar parte de ella. Pues, en primer lugar, una sensación de vértigo, después una euforia personal, porque esto te carga las pilas, te carga de energía, porque a veces cuando empiezas a hacer cosas fuera de tu ámbito asistencial, en tu tiempo libre, robando tiempo a tu familia, a tus amigos, pues a veces te preguntas, ¿esto para qué? ¿O por qué hago esto? Y claro, en estos momentos pues te da muchísima energía. Pero básicamente lo que pretende es fomentar y apoyar a esas personas, enfermeras oncológicas europeas, que quieren investigar. Yo creo que a nivel general la investigación en enfermería le queda un largo camino por recorrer. Creo que estamos en el buen camino. Yo creo que nos queda mucho, no tanto en investigación, sino también en esas personas que tienen que hacer llegar esa investigación a las enfermeras de base, que son las que tienen que aplicar esa investigación. Con el lema "Respira bien, duerme mejor, es salud", se ha celebrado este año el Día Mundial del Sueño. Las personas con apnea obstructiva del sueño se despiertan varias veces por la noche para poder respirar. Esta la padecen mayoritariamente las personas con sobrepeso u obesidad. La obesidad constituye un problema de salud pública y es uno de los problemas epidémicos de los países desarrollados. La unidad de sueño del Hospital General de Castellón atendió en 2013 a
más de 3.800 pacientes, de los que alrededor del 70% fueron diagnosticados por sufrir síndrome de apnea del sueño. Esta patología se caracteriza por el cese involuntario de la respiración mientras se duerme, motivado por una obstrucción de la vía aérea superior al relajarse la musculatura de la garganta. Una de las principales causas del estrés que padecen la mayoría de los cuidadores de enfermos de Alzheimer está causado por los trastornos de conducta de estos pacientes. Enfermería Neurológica del Departamento de Salud de Marina Baixa realiza mensualmente talleres para los cuidadores de este tipo de pacientes. Por otra parte, en el barrio de Benicalap de Valencia se ha inaugurado recientemente un centro de día para personas con Alzheimer y otras demencias. En la comunidad, el Alzheimer afecta a más de 50.000 personas y 100.000 familias, quienes requieren una atención personalizada. En los últimos 10 años, más de 115.000 personas han solicitado tratamiento ambulatorio de deshabituación, según los datos de la Consellería de Sanidad. La enfermería en la escuela ayuda a prevenir futuras adicciones. La edad de inicio en el consumo de drogas en España, es decir, alcohol, tabaco y otras sustancias químicas, es muy baja y se sitúa entre los 13 y 14 años de media. Esto tiene unas consecuencias. Neurotoxicidad, y entonces lo que produce es bajo rendimiento escolar, alteraciones pues, que no memorizan, no atienden. El cerebro adolescente está en desarrollo y por tanto los efectos del alcohol serán irreversibles. El problema es el patrón. Hemos pasado de un consumo mediterráneo, que es el, bueno, una cerveza con tapas, fíjate, en ayunas a la 1 de la mañana, cuando ya han hecho la digestión ya de la cena, que habrán cenado a las 10, empezar hasta las 3, 4 de la mañana. En 2012, por ejemplo, 4.000 personas, un 34%, acudieron a las unidades de consultas adictivas para ser tratados por alcohol. 2.600 solicitaron ayuda por consumo de cocaína, 2.000 para abandonar el tabaco, 1.800 personas la heroína, cuyo consumo ha descendido notablemente, y 1.500 solicitaron ayuda para dejar el cannabis, que desde 2003 sigue aumentando. Así se dio a conocer en las jornadas sobre adicciones de la revista Viure en Salud. Creo que es un tema con un peso sanitario y social importante como para que sea tratado en un foro con diferentes profesionales. De su ámbito, todos los sanitarios tienen que hacer intervenciones a nivel preventivo, a nivel asistencial y no solamente a través de las o directamente sobre las personas que tengan este problema, sino también en su entorno. En los últimos 10 años, más de 115.000 personas han solicitado un tratamiento ambulatorio de deshabituación, según datos de la Consellería de Sanidad. Mejorar la atención a los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y mejorar también la eficiencia en la gestión de las camas hospitalarias. Es el objetivo del Hospital La Fe con la puesta en marcha de una nueva unidad de acogida prequirúrgica. Dotada de 12 camas, se ofrece al paciente mayor seguridad, confort, apoyo emocional y protección sin prolongar de forma innecesaria la estancia. Dos enfermeras y dos auxiliares coordinan la unidad. 24 horas antes del ingreso se recuerda por teléfono al paciente su ingreso en este área para prepararlo antes de la intervención. Las fallas ya han acabado, pero durante las fiestas hemos visto atención sanitaria en vehículos totalmente ecológicos. Hablamos de las bicicletas y cómo Cruz Roja ha recuperado este medio de transporte para prestar servicio sanitario en el casco histórico de la ciudad. Las bicicletas son ideales para fallas. Así piensan los servicios de la Cruz Roja. Volvemos al sistema de las bicicletas, que es algo que ya en su día estuvimos utilizando con bastante éxito, y es principalmente para el casco antiguo de la ciudad, que por su morfología, calles cortadas, la cantidad de fallas que hay, es muy difícil acceso para las ambulancias. Ellos van con un botiquín, con todo material de primeros auxilios, porque es lo que ellos van a aportar realmente, el primer auxilio. Llevan también equipos de radiocomunicación, con lo cual aquello que no puedan ellos atender o que un poco les desborda, pues con llamar a nuestro centro de coordinación se manda a la zona una ambulancia o un vehículo VIR y se atiende in situ. Vale, pues lo tenemos todo y nos vamos para allá, ¿vale? Vale. Nosotros lo que hacemos es, sobre las horas de la mascleta, cuando se van todas las ambulancias, se monta el dispositivo por allí, nosotros salimos desde aquí y pues estamos una hora, hora y media hasta llegar a la plaza. Sí, ¿me puede confirmar si al final se disparará la mascleta? Estamos a la espera de confirmación de bomberos y le comunicamos. Muy bien, recibido. Nos acercaremos por la zona de la plaza del ayuntamiento. Lo que son lipotimias, por el calor, el cúmulo de gente,
heridas así por caída, contusiones. Si padecen alguno de estos síntomas, estas fallas, respiren tranquilos y recuerden que estos enfermeros voluntarios serán nuestros ángeles de la guarda. Seguimos hablando de fallas porque un año más la enfermería ha formado parte de los 770 monumentos que han invadido la capital del Turia durante las fiestas. Crítica y sátira para analizar la situación de la sanidad pública. Hay muchas maneras de mirar las fallas, alzando la vista al cielo, a través de los ojos del equipo del artista que planta la falla, por medio de un dispositivo electrónico, desde la valla o incluso pegado a ella. Y la mejor respuesta la encontramos en los ninots, escenas que forman parte del monumento que desvelan hacia dónde va la crítica y la sátira. El enfermo quiere ver gente simpática y yo pienso que sí, que no ha variado mucho tampoco, de unas veces a otras, porque ahora últimamente si te das cuenta cuando vas a una falla, es una enfermera, pues siempre la representan un poco demasiado voluminosa y con la jeringuilla en la mano, como quieren decir, voy a atacar, pero no atacan, al contrario, van a beneficiar. Evidentemente, dadas las circunstancias que están ocurriendo en los últimos años, el mundo de la sanidad y el tema de la sanidad y el tema de la enfermería es un tema muy socorrido, por lo tanto este año y mucho más, probablemente habrán muchas fallas que incluso monográficamente hablen del tema de la enfermería y del tema de la sanidad y toda su problemática. Un colectivo, el de enfermería, que no deja jamás de ejercer su profesión en estos días de fiesta. Pienso que la enfermera es un cargo muy importante en nuestra sociedad, o sea, no nos teníamos por qué molestar. Hay gente que se molesta, claro, porque a lo mejor piensan que esa sátira pues les perjudica, pero yo pienso que no. Cuando se acuerdan de nosotros en ese momento, piensan que nosotros estamos muy alto. Y yo creo que me sentaría el mal el no estar ahí, puesto que es como si no se acordaran de nosotros. Fallas que con ingenio y gracia representan a la enfermería con una banda sonora de fondo, el de la fiesta fallera. Aprovechando este primer día de primavera, nos despedimos desde el Parque de Cabecera de Valencia. Disfruten de la semana, nos vemos el próximo viernes a la 1:30. Como siempre, os espero. Adiós.